Hola, ¿cómo están todos ustedes? El instructor FIDE Gerardo Hernández para comentar y analizar una nueva partida del general Paulo Morphy. Quisiera mencionar que después de su actuación de Morphy brillante en el torneo de Nueva York, en el primer congreso norteamericano que se llamó así, de 1857, él viajó a Europa y estuvo durante 2 años enfrentando a los mejores jugadores de ese continente y batiéndolos a todos, demostrando que era el mejor jugador del mundo en ese momento. Hubo 8 partidas que fueron jugadas en el Café de la Régence en París el 27 de septiembre de 1858, durante un intervalo en el match de Morphy con Harwich. La exhibición duró 10 horas y los dos jugadores que primero se rindieron fueron Potier y Preti. Lo hicieron a la séptima hora. El periodista americano Malakoff, al escribir al New York Times, estableció que alrededor de cada uno de los 8 tableros de ajedrez se congregaba una gran cantidad de excelentes jugadores que daban sus consejos libremente, tanto si esto es real como si no lo es. La exhibición, en fin, fue una espléndida proeza del jugador a ciegas, pues ganó 6 partidas y empató 2 contra una tremenda oposición. Y lo más importante, no cometió ningún error de importancia. Hoy veremos una de esas partidas enfrentando a uno de los fuertes jugadores franceses. Cabe destacar que Paulo Morphy estaba ubicado a cierta distancia del lugar, donde él no tenía chance de mirar los tableros, simplemente estaba de espalda, sentado en un sillón, y sus rivales, tal como comentó este periodista, disfrutaban de los consejos libremente que les daban sus amigos y afición en general. La lucha fue de la partida que veremos a continuación. Para Morphy, que no está mirando el tablero, fue extraordinaria. Una partida donde realiza un ataque muy bonito. Es un juego abierto que comienza con E4. Su rival corresponde, Potier, lleva las piezas negras, ¿no es cierto? Y imagínense una sesión de 8 horas jugando. Estas personas se rindieron en la séptima hora. No deja de ser, es realmente una hazaña notable. Es una defensa rusa, o defensa Petrov, como se le denomina actualmente. Las negras sacan el caballo. Morphy continúa con su desarrollo. Y ahora el negro toma la iniciativa de capturar el peón. Morphy, con su idea clásica del rápido desarrollo de piezas para poder enfrentar después de mejor manera el juego, continúa desarrollando la figura. Y acá vemos cómo el negro pierde un tiempo al retroceder con su caballo. Morphy captura el peón con la idea de abrir línea. En eso consiste el juego abierto, y aprovechar la mejor ubicación de sus piezas y el mejor desarrollo. D5 ataca el alfil que está ubicado en C4. El alfil se retira. Y ahora lo correcto era directamente C6. Pero su rival juega alfil E7. Morphy hace D4, dando la salida al alfil del flanco de dama y sosteniendo la posición del caballo en E5. C6 en roque. Y acá el rival demora su enroque. Empieza a atacar a las piezas que están ubicadas en la avanzada de la casilla E5. F4, consolidando la posición del caballo. Ahora nuevamente vuelve a mover esa pieza para tratar de dar salida al alfil que está en C8. Dama F3. Y acá un error. H5. La idea es jugar alfil G4, seguramente, en estas partidas, porque Morphy solamente, aunque parezca increíble, dio una sola exhibición de simultánea de ajedrez viendo los tableros. En cambio,
en simultánea a la SEGA, brindó muchas exhibiciones, lo cual es bastante difícil porque no se ve el tablero y simplemente está todo en la imaginación, en la mente del jugador, demostrando Pablo Morphy que tenía una capacidad mental extraordinaria. Y bueno, lo que pasa en estas exhibiciones, siempre el rival quiere aprovechar el no ver de su contrincante, pensando que en algún momento se le va a escapar la ubicación de las piezas. Es ese quizá el motivo de jugar H5. Pero se refuta fácilmente con la jugada F5, quitando espacio, dando salida al alfil que estaba abajo en C1 y mayor espacio para las piezas blancas. Dama C7, alfil F4, creando una amenaza, alfil D6, evitando el descubierto del caballo, torre A, E1. Nótese cómo Pablo Morphy no inicia ataques, simplemente moviliza todo su material hacia la contingencia, en este caso el centro del tablero. Quien domina el centro del tablero tiene un gran control de la parte estratégica de la partida. Acá tiene el blanco mayor espacio, mejor desarrollo de pieza, el negro está retrasado y tenemos el tema clásico de un rey expuesto en el centro, y veremos cómo Pablo Morphy saca ventaja de esta situación. No se enroca por la avanzada posición que está el peón en H5, prefiere irse con el rey de alguna manera, como su rival no ve, es probable que no se dé cuenta de algunos matices, piensa, pero erróneamente. Acá veremos cómo Morphy aprovecha inmediatamente de crear cierta amenaza. ¿Cuál sería la amenaza? Caballo G6 jaque, y si captura peón por alfil jaque, ganando la dama. ¿No es cierto? Ya que se hace alfil por peón, que está en F4 y quedó suelto, vendría la jugada que yo menciono a continuación. Donde si captura, se le cae la dama después de alfil por D6. Y si se mueve con el rey, igual viene alfil por D6 seguido de caballo por H8, con ventaja extraordinaria. Por lo tanto, la única jugada al dama G3 era el rey G8, evitando los jaques. Pero como no lo ve, él avanza al peón pensando que esa jugada es suficiente al tocar la dama. Y nos encontramos con esta hermosa continuación. Caballo G6, jaque. El jaque es imperativo. Rey G8. No toma peón porque vendría alfil por alfil, ¿no es cierto? Rey G8. Alfil por D6. El negro piensa que con eso ya tiene controlado, porque el blanco tiene que perder el tiempo en capturar la dama. Y ahora las negras capturan el caballo que está en G6. Hagamos un balance. En este minuto tenemos dos torres, ¿no es cierto? Y tres piezas menores. Un caballo y dos alfiles por parte de las blancas. Las negras tienen dos caballos, un alfil y las dos torres. Y además el blanco tiene 7 peones contra 7 peones negros. Aparentemente hay igualdad, pero hay un desequilibrio total en la posición. Después de esta jugada, las blancas ganan un peón, pero el rey, nótese, está totalmente fuera de circulación. La torre está cohibida en la casilla H8, la torre A8 está fuera de foco, el alfil en C8 no juega, el caballo en B6 no juega, y el caballo en F6 tampoco juega. ¿Por qué? Porque si se mueve, tendría un mate rápido el blanco. Así que hace G por H2 jaque, con buen criterio, ¿no es cierto? Rey H1. Por fin saca el alfil, esperando de alguna manera movilizar y tener control de la octava línea con la torre que está en A8. Pero siempre hemos comentado que las torres en séptima son poderosísimas. Torre E7, creando amenazas bastante fuertes. El negro baja con su caballo para tener una consolidación del punto F6, porque sabe que por ahí van a venir las desgracias. Alfil E5,
creando amenazas de cambio. Rey F8, aprovechando que la torre no se puede desplazar en la séptima línea más allá de torre F7 jaque, rey G8. Acá parece preguntarse el rival cómo progresa el blanco. Y el blanco progresa de la siguiente manera. Caballo por D5. Maravillosa jugada. C por D5. Alfil por D5. Amenazando un descubierto. El problema está, y quiero que lo analicen ustedes, ¿qué pasa si toma caballo por D5? Vendría un jaque en G7 y sería mate. ¿No es cierto? Aquí tenemos el total dominio de la torre en séptima y de la pareja de alfiles. Nótese cómo las piezas negras sucumben y no pueden hacer absolutamente nada ante este avasallador ataque de las blancas. Y nótese que Murphy no está mirando el tablero, el que lo mira es su rival. Y el rival no ha visto nada, está ciego, literalmente. En cambio, Paulo Murphy tiene una visión excelente del tablero de ajedrez sin necesidad de tener que mirarlo físicamente. Ya que él está desplazado en otro sector de la sala, jugando contra siete rivales más. Extraordinario. Caballo B6 amenazando ese alfil para poderlo capturar con ese caballo, pero alfil B3 y las negras abandonan porque no hay nada que impida el mate a la descubierta aprovechando el jaque del alfil en B6. Ustedes pueden tratar cuál podría ser el jaque mate que dan las negras, las blancas. Hermosa partida jugada el año 1800, si no me equivoco, 58, claro, un 27 de septiembre en el famoso Café de la Regent en París, donde se reunía lo más granado de los ajedrecistas franceses y del mundo. Espero que les haya gustado una variedad distinta del estilo de forma de dar exhibiciones Paulo Murphy, pero que nos brinda nuevamente la gran visión de tablero, el gran concepto que tenía del ajedrez sobre sus contemporáneos, el desarrollo. Ustedes ven esta partida, desarrolla las piezas rápidamente y cuando tiene la movilización total de su ejército, recién emprende acciones, que es lo correcto. Uno ve en las partidas de los aficionados, las personas que recién comienzan a jugar ajedrez, cómo sacan una pieza hasta que se la capture y después empieza a acordar que tiene las demás piezas y las empieza a sacar de una en una hasta que van perdiéndose una por una. El buen jugador de ajedrez tiene que hacer un desarrollo pronto, resguardo del rey con el enroque, y cuando tiene todas sus piezas muy bien coordinadas en armonía, realizar los planes que correspondan a la estructura, la conformación de peones o el carácter estratégico de la apertura que está enfrentando o que él ha preparado para jugar. Y eso se llama ajedrez conceptual. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes y poco a poco vamos a seguir viendo partidas de este genial jugador norteamericano, porque insisto, ver, estudiar a los clásicos es fundamental para ser un buen jugador de ajedrez. Y lo primordial que debe hacer un jugador de ajedrez es aprender el juego abierto, porque en el juego abierto usted aprende a jugar con las piezas de ajedrez. Eso es importantísimo. Y después se puede meter en apertura cerrada con maniobras estratégicas de largo alcance, juego de posición, donde no siempre hay intercambio de fuego directo. Pero para aprender a jugar ajedrez hay que aprender el juego abierto. Esa ha sido la lección de hoy día. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Y espero también que se sigan cuidando, porque no hay que bajar la guardia. Hay que estar siempre en estado de alerta y sigan practicando ajedrez y estudiando. Repasen, vuelvan a ver las partidas una y otra vez, porque siempre uno encuentra un detalle extra que se le escapó al principio. Y van a ser muy buenos jugadores de ajedrez en la medida que ustedes entiendan estos conceptos que son primordiales para lograr ser cada vez mejor en el juego ciencia, el cual es bastante difícil a veces de poderlo entender como corresponde. Ha sido un agrado, mi saludo a todos ustedes y nos estaremos viendo en breve, viendo más partidas interesantes de los jugadores clásicos del ajedrez mundial.
Eso ha sido todo. Muchas gracias. Buenas noches.